Hola amigos, muy buenos días. Aquí estamos en este simulador, no me interesa. Estamos en verdad en el museo de College Park. Está guapísimo. Bueno, fíjate, aquí tenemos una historia, está totalmente en inglés. Y bueno, es en inglés. Majestuosidades. Supuestamente, amigos, no sé si se pueda. Sí, se puede montarse en un avión, está guapísimo, fíjate. ¡Ah! ¡Qué chulada! ¿Sabes? Amigos, aquí lo que tenemos, ¿verdad? Son lápices, que son marquísimas, pero bueno. Esa lápiz está guapísima. Así que vamos a mirar más. ¡Chao! Hola amigos, ahora me encuentro en ese sol, está chévere, no sé, pero está guapísimo. Y madre mía, aquí tenemos de piloto de militar, que está guapísimo. ¡Hijos! ¡No manches! Dice que tu baby, your flight, play the right button. Dice que hay un botón por acá al lado que yo no sé para dónde es. Oiga, voy a enfocar la cámara. Vamos a mirar, porque no tengo la menor idea. Nos vemos. Amigos, está súper guapo. Quiero que ustedes vengan a hacer, me voy a hacer una voltereta. Ay, voy a partir la ahora sí. Ya lo tengo control. Ahora sí. Es agua guapísimo. Amigos, quiero que vengan. Fijaos, ahí está el avión. Ahí lo puedo controlar para cualquiera. Así que te recomiendo. ¡Chao! Vale, amigos. Aquí tenemos el panel de control de cada. Tenemos los relojes que utilizaban. Aquí está de las altitudes. Más esto. Lo del climb. Aquí tenemos para que. Aquí tenemos, pues, para que me vea la cabeza. Aquí tenemos el manubrio. Aquí tenemos lo de. Aquí podemos cambiar los rumbos. Aquí se lo voltea, ¿no? No quise, no quiero hacerlo porque no sé cómo configurarlo. Aquí podemos hacer todos los rumbos que tiene. Tenemos para cambiarle. Está chévere. Aquí están las navegaciones, verificar. Aquí podemos identificar la frecuencia. Está guapísima. Amigos, otros aviones bien coquetos son estos. Vamos a montarnos. Dice Cupid Engine. Dice motor. Aquí se puede uno. Uy, maldito sea. Disculpe. Está guapísimo. Tenemos la hélice. Que no la puedo mover. Aquí dice Imagination Plane. Plan Power. Hola amigos, les comento de que justamente esa partecita pues les decidí colocar y bueno pues en el siguiente vídeo que pues, también lo voy a editar pues haré unas cosas muy importantes porque les voy a grabar un viaje que hice pues igualmente pues es como de mentiras. Chao. Así que amigos, el agua que se me transporte en un lugar. Ahí tenemos un montón de cosas. No sé qué. No me creo que se pondría. Son los que. Ay, me da un rollito. Dice: Test your stability. A estabilidad, debe ser. Fíjate, aquí están como los de bicicleta. Y eso, que te echa. Y está bonito. Pues nada, amigos, esto está chévere. Así que no olviden dejar sus likes para nada. Y pues bueno, amigos, esto pues ha sido esta gran historia. En verdad, pues me voy a despedir con este avión que tengo acá atrás mío. Pues nada, amigos, esto es.
está chévere, en verdad me ha gustado. Fijaos, aquí tenemos unos avioncitos, aquí está el tío Guam, que son unos hoteles. Ustedes si van a este hotel, está guapo. ¿Cómo pueden saberlo? Porque eso lo que tiene maravilloso es que está al lado del aeropuerto. Ustedes pueden ver aviones, de verdad, moviéndose, despegando, aterrizando y de todo. Y ustedes pueden disfrutar con una deliciosa piscina. Está chévere. Aquí tenemos un McDonald's Douglas DC-3. Es uno de los aviones clásicos, como en los años 50, 60. Y está guapísimo su historia. O sea, aquí tenemos la información. McDonald's Douglas DC-3 Modo. Y aquí, mira, By the beginning of World War, o sea, fue la Segunda Guerra Mundial que hicieron ese avión. Así que está bonita su historia, así que pues nada, eso está chévere. Aquí tenemos pues quizá como nació la aerolínea United, Tijuana, Eastern Airlines y American Airlines. Si quieren conocer la historia, no olviden, amigos, por favor denle un buen like y una buena suscripción. Y por favor, para que comenten, taquitos de camarón, si ustedes comentan, si muchos comentan esto, pues les hago toda la historia que pasó. Y bueno, nada, amigos, muchísimas gracias. Les mando un beso a todas, un abrazo a todos y los vemos en el próximo video. ¡Chao! Hola amigos, otra cosa que se me olvidó decirles es que pues obviamente este museo está de todo chévere. Aquí tenemos muchas cosas interesantes, amigos, que muy pronto los estaré compartiendo eso. Y también, amigos, lo mejor es que tenemos todo esto para verlo. Así que, amigos, por favor, un buen like, una buena suscripción. Y si ustedes comentan taquitos de camarón, les hago ese video.